cómo exactamente empezamos a tratarnos más. Y y teníamos muchas cosas en común, en especial las películas. Somos de esas personas que pueden ver una película 50 veces, o sea, los clásicos. A mí me gustaba mucho y nos entendíamos muy bien, éramos muy buenos amigos. Entonces empezamos a salir poco a poco, ¿no? Entre comillas salir, ¿no? No solos necesariamente, salíamos también con otros amigos. Fue su cumpleaños en enero y yo le regalé una película de Tiburón en una edición especial. ¿Cómo la conseguiste? Porque esa película no había en Mérida. Ella me comentó que la había conseguido, creo que en internet o algo por el estilo. Entonces cuando se la di, él estaba muy emocionado y me dice, no aguanto, luego te me dio un beso en la cafetería, ¿no? Y se lo di, de hecho, me acuerdo que ni le pedí permiso, solo se lo di. Víctor es una persona bastante alegre, bastante amable, simpática, muy vaciladora, siempre hacía algún comentario que me hacía reír y así, ¿no? Me encanta que sea tan inteligente, ella es muy inteligente, muy, muy inteligente. De hecho, en la Facultad de Derecho ella fue primer lugar, tanto del salón como del año, como de la generación. Somos muy divertidos, ¿no? No somos tan serios como tal vez parece para mucha gente. Al contrario, somos muy, nos gusta decir chistes y hacer tontería y media. Y no estamos muy acostumbrados a ser muy, muy, muy románticos. Somos románticos, pero no tan románticos, no melosos. ¿No? Varias ideas y la más la que yo estaba la que quería que funcionara más era que comiéramos en el primer lugar donde comimos cuando fuimos novios. Tenía planeado decirle a una violinista que nos tocara, entonces le pregunté a la violinista, oye, ¿no conoces algún lugar bonito, romántico donde le pueda proponer a mi novia? Y la violinista me dijo, pues hay un lugar donde he tocado para personas que están proponiendo, muy bonito. Cuando estábamos terminando la cena, se acercó el chef y dice, les traigo una cortesía del restaurante, ¿no? Y eran fresas con chocolate. Cuando la abrió estaba el anillo en medio de una fresa, pero Anita no se da cuenta. Anita, pues, ella está medio oscuro allá, ¿no? Y me acuerdo que agarró con su tenedor y enclavó las fresas. Y yo nada más veo como que, uy, le está dando creo que el anillo, porque me pareció escuchar que sonaba el ruidito de tin, tin, el brillante, y yo, le está dando la torre, y de pronto veo que lo pone en su plato y agarra el cuchillo y empieza, y yo, Jesús, le está dando la madre. Y de pronto le dijo, Víctor, ¿qué es eso? Porque vi el anillo, ¿no? O sea, vi que algo brillaba. ¿Qué es esto? Dice ella, y yo, ay, ya lo vi, bendito sea Dios. Entonces cuando vi el anillo, él se paró y entonces me pidió, ¿no? Ser su esposa, me dijo que pues, ya había llegado el momento y que estaba decidido y pues fue como